permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Del mentalismo, que es un principio escueto, hay una reflexión pequeña, pero es un principio que uno tiene que trabajar con él. Todo es mente, ese es el principio. Todo en el cosmos, arriba y abajo, es mente. La mente domina sobre la materia. Y no dice más. Y tú puedes pensar sobre ello, etcétera, pero es un enunciado. Faltan los ejercicios. Y los ejercicios son las visualizaciones, las proyecciones de voluntad, cómo lanzar a distancia las proyecciones intelectuales, cómo crear mundos, mundos paralelos. Cada uno de esos principios implica reflexión, trabajos, meses de trabajo en cada uno de esos principios. Me encanta la ley del mentalismo. Todo es mental. Todo el universo es mente. El ser humano es mente, es un ser pensante. Es verdad que ahora está aprendiendo y descubriéndolo, ¿vale? Y no lo hace del todo bien, pero todo lo que hay creado a nuestro alrededor lo hemos creado nosotros con nuestra mente pensante inferior. Pues lo hemos creado bastante mal, perdona. Porque desconocíamos cómo funcionaba nuestro propio poder. No sabíamos de la existencia de estas leyes. Pues explícanos, enséñanos cómo hay que usarla. Primero creyendo en ellas, creyendo en esa ley. Primero haciéndome consciente, meditando sobre el significado de esta ley. El mundo, la existencia, todo es mente. Todo es mental. Si todo es mente, todo es susceptible de ser pensado. Todo es susceptible de ser imaginado o visualizado. Todo es susceptible de crearse, descrearse y volverse a crear. Lo cual implica una libertad al ser extraordinario. Hasta ahora quizás hemos sido realmente expertos en destrucción. No sabíamos cómo crear conscientemente y con unos resultados beneficiosos para la humanidad y para mí mismo. Hasta ahora creábamos caóticamente, sin sentido, sin saber realmente qué fuerza era la que estaba actuando junto conmigo para crear la realidad quizás triste en la que yo estaba envuelta. Toda la humanidad y yo. Ahora empezamos a saber que es una ley inamovible, todo el universo es mental. Todo funciona, existe, en función de una mente superior. Y es una mente superior a la que yo me puedo aupar, yo puedo co-crear con ella. Yo formo parte de esa mente superior. Por lo tanto, si yo tomo dominio de ello, si a través de mi mente superior imagino que formo parte de esa mente pensante superior y colaboro con ella y estoy dentro de ese entramado, puedo yo también enfocar, crear y descrear, según mi propia conciencia, lo que quiera, tanto para mi beneficio como para el beneficio de todo lo que me rodea. Me hueles a canela y a bananas. Querido.
siempre maltratada, soñando libertad. ¡Amén! No puedo evitar decirle que todo esto que se está generando simplemente es el inicio de una gran revolución empresarial. Nadie los va a parar porque eso depende de ustedes. ¿Y qué es una revolución empresarial? Es aprender a pensar, aprender a reflexionar, aprender a actuar. ¿Pero por qué me atrevo a decir esto? Porque somos copia fiel de un ser supremo que se llama Dios. Porque no nos parecemos físicamente, pero sí nos parecemos en la parte creativa. Cuando Dios hizo al hombre, no dijo hagamos al hombre. Primero lo imaginó, luego le dio forma y lo sopló. Y le dio la vida. Eso podemos hacer. Reflexionar es el equivalente a tomar decisiones sobre el bien y el mal. Los jóvenes 150 elegidos están destinados para el bien. Y finalmente actuar. En algunas presentaciones que he manifestado, la diferencia entre los pueblos ricos y los pueblos pobres, o las personas ricas y las personas pobres, he dicho que es la actitud. Y la actitud es personal. Entonces, el reto para lograr el éxito está en sus manos. Muchísimas gracias. Por eso nosotros surgimos como familia, como vecindad. Gracias a estos apoyos, nosotros seguimos adelante. Gracias. Si yo me esfuerzo 5 años en la universidad, y quizás nos cuesta a los papás, te le dijo lo que me hace, ¿no? Y me esfuerzo y soy lo mejor. Ok. Me voy a graduar, son 6 años. Hoy día tengo 17, 18, 6, 24, 25. Y soy el mejor alumno, ¿ok? El mejor alumno de la región en que voy. Y soy un muchacho emprendedor y innovador. Me presento a una práctica de una empresa importante. Me van a tomar. ¿Ok? Voy a una empresa. Y producto de mi investigación, hago lo siguiente. Normalmente, por dar un ejemplo, las compis que trabajan y circulan aquí en la región Unido y en todo el Perú consumen 18 kilómetros por galón. Un galón cuesta 3 soles, o sea, yo recorro 18 kilómetros y hago 3. ¿Qué pasa si creo y no, mejor, digo, voy a hacer un prefiltro para ahorrar el 30% de combustible? En vez de 18, ¿no? Voy a gastar 12.6. ¿Eh? Hago la prueba y lo patento y se acabó el asunto. ¿Quién me va a contratar? ¿Cuánto pasa en la nariz ese señor? Mucho, ya que había muchas empresas las cuales lo quiera contratar porque es algo, como usted dice, innovador. ¿Quién compraría el producto? ¿Quién compraría el producto? Todos. Okay. Yo no sería contratado por nadie. Yo ese producto lo vendería por millones en todo el mundo. Sería uno de los más ricos. ¿Por qué? Porque crea algo que va a minimizar costos, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, y va a ser de uso. Sí. Eso hay que meterle en la cabeza a los jóvenes. ¿Para qué? Para no ser conformistas. Esa es la gran verdad. No seamos conformistas. Seamos innovadores. Seamos luchadores.
Seamos revolucionarios de pensamiento. ¿Qué pasa si tengo un examen el día lunes? Son ejemplos. Y normalmente estudio el lunes a viernes el día sábado. Pues, como cualquier joven, me voy a una reunión, me amanezco a las 6 de la mañana, que casi es normal, casi es moda, a una discoteca con una chica y se acabó la escuela. Duermo de 6 a 3, 4 de la tarde y estudio a las 7. ¿Cuál va a ser mi nota? Yo le digo una cosa, si hay gente que no le gusta el estudio, retírese la universidad. ¿Para qué están? Están ocupando el espacio de otros que realmente se quieren estudiar. Y están gastando el dinero que por gusto sus padres están invirtiendo. Dejen acá. Creando una nueva corriente. ¿Saben qué corriente hay que crear? La corriente del 100%. Que lo voy a explicar cómo es. Su profesora pasa la puerta, quiere venir al 100% a enseñar. Los alumnos deben venir a captar 100%. Salen de aquí a su casa y hacen las cosas al 100%. El policía que está cuidando la calle, cuida al 100%. Nuestros gobernantes, en vez de estar de repente agarrando lo que no les corresponde, gobierna al 100%. ¿Resultado, jóvenes? ¿Cuál es el resultado? ¿Seguiremos siendo jóvenes? ¿Qué tenemos? Un país que tiene nueva América Latina, una segunda Europa. ¿De quién depende el cambio estructural de un país? ¿Depende si uno es mala, que nos siga regalando dinero y tirando la mano para que nos den algo de comer? Sí, podemos pedir que nos eduquen mejor, podemos pedir mejor infraestructura, podemos pedir mejores equipos y maquinaria. ¿Para qué? Para que producto del esfuerzo mañana podamos volcar esos conocimientos en algo constructivo y positivo, no para uno, para nuestro país. El que piense en uno no debe estar acá. Aquí hay un principio administrativo que se llama el principio de interés general sobre el interés particular o propio. Es un principio que deberíamos aplicar no solamente en la empresa, en el estudio, sino en nuestra vida diaria. Y muchas cosas se van a lograr. Yo sé que después de hoy vamos a pensar al menos algunos diferentes. Y no pierdan su tiempo, yo les digo, no lo pierdan. Es complicado venir o vengo al lado del compañero que sienta al lado tuyo para copiarme tu examen. Y se acabó el mundo. ¿Saben qué? Cualquier persona ingresa a la universidad. Cualquier persona termina. Cualquier persona se gradúa. Pero cualquier persona no ejerce su carrera. ¿Quién ejerce la carrera de María? El que sabe, el que tiene conocimiento. Porque el que no lo tiene conocimiento, de repente su carrera es, no sé, pues ingeniería de sistemas, como dice que no hay trabajo, me meto a hacer otra cosa, me voy a la academia, enseño, y se acabó. La gente estudió contabilidad supuestamente para crear un estudio contable, pero como él dice, no hay trabajo, simple y llanamente me meto a otra cosa. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué quemé tantos miles de horas diarias? ¿Para qué mis padres se esforzaron en que yo sea una persona diferente? ¿Para qué? No justificas. Realmente, es doloroso. Sé que mucha gente hasta se estará molestando conmigo, pero yo no he venido a agradar a nadie. He venido a volcar estos 20 años de experiencia que tenemos evaluando a jóvenes como ustedes, profesionales que salen, y uno se va dando cuenta de aquellos errores que vamos teniendo en nuestra formación. Y yo no quisiera que ustedes mañana engrosen ese grupo de personas y trabajadores que después de haber estudiado un periodo de tiempo digan, no hay trabajo. ¿Quién quisiera terminar los 5 años y trabajar? ¿Quién quiere trabajar después de
6 años de estudio. ¿Puedes meter la mano? Imaginar. Si yo soy mente, significa que desde mi mente, porque tendré que empezar desde mi mente inferior, voy a empezar a imaginar o voy a empezar a pensar lo que me apetece que quiero crear para mi vida. Lo inmediato, aquello que realmente a mí me va a hacer feliz, aquello que me libera de las ataduras de una sociedad que no comprendo. Si empiezo a entender que puedo utilizar mi poder mental para crear cosas, igual que hacen los niños con su imaginación, los artistas, aquellos que se atreven a crear, bueno, pues puedo empezar a realizarlo para ver realmente qué consecuencias trae. No tengo nada que perder, no gasto nada, no cuesta dinero, no hay que hacer ningún esfuerzo físico, ni intelectual, no, ni emocional. Simplemente hay que atreverse a pensar en crear algo que realmente sea hermoso y que a mí me revierta positivamente y a quienes conviven conmigo. Con estrella. Queremos que nos cuentes su historia. ¿Cómo es que estás aquí trabajando en el Monkey Beach? Bueno, vine acá en el Monkey Beach por un amigo que me dijo que está necesitando gente, todo eso, y que nos iban a capacitar. Y bueno, y por mi compañero vine acá y ya pues estoy trabajando. ¿Cuánto tiempo llevas acá en el Monkey? Ya desde que lo abrieron, hace 2 meses que estoy trabajando acá en el Monkey. En un momento que te pasaron la voz, en ese instante, ¿tú qué estabas haciendo en tu vida? Estaba trabajando, ya estaba estudiando. El trabajo que tenía como que no tanto, pues, o sea, estaba bien cómoda. Pero sí tuve que dividirme en tres. Tenía que ir a trabajar, tenía que venir a capacitación al Monkey y ahora tenía que ir a estudiar. Sí, lo hice, pero hice y entré al Monkey a trabajar. Y yo entré como cajera y resulté ser como mesera. ¿Y qué estás estudiando, Gabriela? Ingeniería comercial. ¿Por qué año vas? Este es mi último año. ¡Wow! ¿Y por qué viste la oportunidad en el Monkey? ¿Trabajar y estudiar es difícil y complicado o lo puedes lograr? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, mis clases recién van a empezar en abril. Tengo que acomodar mis horarios, pero creo que es un poco sacrificado, pero es algo bueno, ¿no? Porque digamos, ayuda a cada uno a desenvolverse, a aprender más cosas y a sobresalir, pues, ayudar a la familia. ¿Qué vieron en ti? ¿Qué tú piensas que han visto en ti? Yo digo que las ganas, porque desde el primer momento que vine acá al Monkey, o sea, yo di todo de mí, mis ganas, cada pregunta, sí, yo lo sé, pero no sabía nada, y di todo de mí, y puse una iniciativa, creo que eso vieron de mí, que sí tengo la gana de poder hacer. ¿De qué te encargas aquí en el Monkey? Actualmente ayudo a Orlando, que es el jefe de salón, a ver todo lo que son las operaciones, hago ventas, caja. Veo lo que falta, lo que se necesita. ¿Cuánto tiempo llevas en el Monkey? ¿Desde el principio, me imagino? Sí, desde el principio de... Bueno, en realidad fuimos llamados de julio y en octubre fuimos a la primera charla y ya empezamos a trabajar acá desde diciembre con las capacitaciones. ¿Qué es lo primero que aprendiste en esa capacitación? A perder el miedo. Sí, porque, o sea, fue la primera vez que yo pude sentirme en confianza y poder hablar. Y al primero sí tenía vergüenza, porque soy de esas chicas que son un poco tímidas y tengo miedo a veces de hablar en público. Y eso fue lo primero que me enseñaron a perder el miedo. ¿Cómo es la filosofía del Monkey por dentro? ¿Cómo es que tú lo puedes experimentar o sentir?
yo creo que nuestro lema refleja mucho, ¿no? Be Monkey My Friend. Que seas, que no te sientas tan estructurado, sino que te sientas como en casa, como si esto es un, como si fuera una familia, ¿no? Tienes metas por realizar. Me imagino que en tu vida han habido muchas dificultades, pero tú estás saliendo adelante, ¿sí o no? Sí, a pesar de todas mis dificultades, sí, yo vengo a trabajar, cumplo con mis horarios. O sea, dejo todo porque el monkey es mi casa, paro todo el día acá. Y a veces, o sea, mi horario termina, pero yo me sigo quedando porque, no sé, quiero ayudar. O sea, no me canso de lo que yo hago en el monkey. ¿Y trabajas en equipo, Gabriela? También. También hemos aprendido a trabajar en equipo porque tenemos que hacerlo, ¿no? En el momento de atender al público, sea en la reservación, sea en el día de las mesas. Sí, los primeros meses que se abrió el monkey estábamos trabajando con corredores, ayudantes, pero ya ahora estamos trabajando ya por mozo. Y todos nos comunicamos y vemos algo de que está mal, nosotros le vamos a apoyar. Todos se apoyan. Todos nos apoyamos. Ahora por el momento estoy en planilla. Tengo sueldo mensual, CTS, seguro. ¿Tienes todos tus beneficios de acuerdo a la? Sí, todos los beneficios. Acá en el mundo todo es movimiento. Movimiento, movimiento. Cada día vienen más eventos. Y esperemos que todo salga bien, que estamos ahí al tanto, que salga todo bien. O sea, me gusta lo que yo hago. Amas lo que haces. Sí. ¿Y este es algún sueño, Gabriela, en tu vida? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es tener mi propia empresa de adornos. ¿Tu propia empresa? Sí. ¿Cómo piensas lograrlo? Bueno, estudiando, todavía me falta estudiar más, tengo que especializarme. Y seguir trabajando. Tener un salón de belleza, pero acá en Isla, así como es el monkey ahorita, el monkey. Todo el mundo lo ve, que por aquí, por allá, comentarios. Y así quiero que sea mi salón de belleza, así en el futuro. Abrir y que todo el mundo así, ahí es como el modo que ya se siente bien, se va, ya tiene bien, buena atención. Y sí, sería mi mejor salón de belleza en Hilo. ¿Cómo es cómo es que tú realizas la atención a tus clientes cuando vienen al mundo? Bueno, cuando vienen al mundo, los clientes, las primeras veces que me preguntan, ¿qué me recomiendas? Y digo que acá la comida es súper, pero más lo que sí me llamó la atención fue el ceviche. El ceviche es buenazo. Y siempre cada vez cuando yo recomiendo eso, la salen a cevichero, al chef, se pasó. Me ha devuelto el alma al cuerpo. Ali, ¿qué tal la leche de tigre? Deliciosa leche de tigre, súper recomendable. Al olivo, dos ceviches fresca del día, uno con picante y uno sin el picante. O sea, coméntame del camote, tiene un sabor delicioso especial. ¿Cómo lo preparas? Camote glaseado, lo glaseo con gaseosa pasta, con un poco de ramas de canela y azúcar. ¿Durante cuánto tiempo? 3-4 horas, a fuego lento. Otra vez le voy a agregar la canela. ¿Cuál es el secreto de un buen ceviche? Pescado fresco y un buen limón. Lo sobre todo pescado fresco. Pescado fresco para el ceviche. Señora Lorena, ¿usted de qué país es? De México. ¿Y es la primera vez que visita nuestra ciudad? No, ya es la tercera. 4 o 5 veces. ¿Qué le parece nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra gente y nuestra comida? Ah, muy, muy bonito, muy cálido. Y la comida espectacular, el ceviche es lo que más me ha gustado. ¿Este es el ceviche especial, José Luis? Ceviche del día, ceviche del día. Ceviche blanco, ceviche. ¿También viene de México? También soy de México. ¿Y qué platos ha pedido usted ahora en el Montecito? Hola, aquí es un parihuela y el ceviche. Sí, de lo más rico de Perú. ¿Qué características debe tener el limón? Bien ácido, verde. Debe estar verde sobre todo.
¿Se ha sentido usted bien atendido aquí en el Monkeys? Sí, siempre. ¿Siempre frecuenta el Monkeys? Así es, tengo buen servicio y buena atención. No, pues, ¿qué le digo? Personas muy cálidas, amigas maravillosas, amistades que realmente ni me imaginaba encontrar. Nos sentimos como en casa. Los peruanos son muy, muy buenos anfitriones, muy cálidos y son excelentes amigos. Porque nosotros hemos tenido el privilegio de estar en el Monkey desde la inauguración. Hemos estado en varios eventos que han hecho y nos ha gustado. Por eso decidimos compartir con ellos y que se vinieran a conocer y a disfrutar de este lugar. ¿Y ahora qué haces, José Luis? Estoy pasando las bolitas de ceviche por harina. Tiene 30 años. Va usted, parece la casa de cuando llega el niño Jesús nace, ahí está arriba en un cerro que nadie llega. A usted ha llegado, pues será un rey mago que ha llegado arriba, porque todavía ha habido candidatos. Una no me ha llegado.
¿Pero qué es lo que le dicen? ¿Por qué no se puede construir? Porque dice que, o sea, mi comedor está en un cerro, más lo que van a, o sea, van a trabajar para nivelarlo, sea como está de este montículo, uh-huh. van a tener que gastar prácticamente lo que van a construir, van a tener que gastar. Señora Rosa, ¿cuántos beneficiarios tiene su comedor? Bueno, nosotros los tenemos a base de 40 a 50 beneficiarios, pero ¿qué pasa? Como nosotros vivimos una parte de arriba, o sea, la gente casi de abajo no sube, porque uh-huh. abajo también hay otro comedor. Entonces nosotros, o sea, nada más nos decimos lo que somos de, la, de ahí del sector, nada más. Yo doy gracias de que a través de la señora Susana, a través de ustedes, hayan ustedes ido a visitar mi comedor, porque ustedes parecían los Reyes Magos cuando han llegado. Vamos a comentar el tema de la comida, pero ahora vamos a dar el paso a Ali para que... Uh-huh. Ali, cuéntanos, ¿cómo es que el Monkey ha llegado al comedor Nueva Esperanza? Es decir, ¿qué plan, qué trabajo están desarrollando? Es algo que nuestros oyentes quisieran escuchar en estos momentos. Claro que sí, Magali. El Monkey como empresa no podemos hacernos de la vista, pues, larga, ¿no? O sea, hay un compromiso que tenemos que con el pueblo de Hilo, con la gente más necesitada de Hilo, y eso crea como un karma bueno, un karma positivo, una buena vibra. Y fue iniciativa del doctor Ulises visitar todos los lunes un comedor distinto y ese día brindarles una atención, un servicio que de repente para algunos le resulta un poco costoso, y si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no? ¿No? Presentarles un poquito, llevarles un poquito del Monkey a la gente más necesitada de Hilo. Uh-huh. Y de eso se trata. Bueno, son las felicitaciones, ¿no? A las señoras del Monkey, ¿cierto? Que han venido acá a estar junto con la gente pobre, con la gente que en realidad necesita también saber lo rico que prepara el Monkey, ¿sí o no? Y que no sea la primera. Va a venir, no te preocupes, va a venir más tarde. Hay muchas personas como yo que nuestro día de descanso es el día lunes, pero sí. Nosotros gustosamente sacrificamos nuestro día de descanso y vamos a atender a esa gente linda de acá de Hilo que nos recibe con un amor, un cariño que te llena tanto que me da, la verdad, la fuerza para trabajar todo el resto de la semana. Sí, ha sido un contacto bien bien especial e interesante. Señora Rosa, ¿cómo es que usted ha sentido que los chicos han trabajado, los han atendido, la comida que usted ha saboreado, le ha gustado? Cuénteme, a ver, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo estoy muy agradecida en los jóvenes que han ido a mi comedor. O sea, nos han hecho, es como un agasajo. Uh-huh. Porque prácticamente ellos han hecho todo, ellos han preparado la comida, nos han hecho degustar, y para qué, exquisito. Ustedes no han hecho nada ese día. No hemos hecho nada, al menos yo me he sentido en la gloria. Por eso yo le he dicho siempre bendiciones, porque lo que ellos hacen el Señor le va a retribuir 10,000 veces más, porque eso es el único que ve es el Señor, y el Señor es el que le va a dar más. Si hoy tienen, más van a tener. Que para mí, de verdad, que cuando recién se instaló el Monkey en Hilo, pensábamos, como de repente la gran mayoría pensaban, de que era algo inalcanzable, que era solamente para gente de cierto nivel, pero ahora estoy comprobando su sensibilidad social que tiene con la población también de los niveles de repente un poquito más bajos, ¿no? Y yo quiero felicitar a los dueños del Monkey que hayan tenido esa visión de venir acá a este comedor de acá de la señora de Nueva Esperanza. Y de verdad los felicito, y que sigan trabajando en esa parte, porque hay mucha población que quiere, ¿no? Tener esa satisfacción, ese orgullo de tener a los que integran, a los que son parte del Monkey y que cocinan tan rico, ¿no? Y eso es lo más importante. Ali, en ese día que visitaron, ese lunes de descanso para todos los chicos del Monkey, ustedes han ido al comedor Nueva Esperanza y han preparado un plato especial. ¿Cuál fue el menú que prepararon, Ali? Cuéntame. Claro, Marita, llevamos la famosa caja china, que es un pedido que me hace la gente siempre, mucha gente no ha probado, y nada, y sobre todo hecho a nuestro estilo, ¿no? Llevamos un chanchito a la caja china, y que lo tenemos macerando desde el día anterior con unas hierbas especias muy buenas. Y viene esta forma de cocción, ¿no? Que es una caja
totalmente hermética y el carbón va por encima. Ya. No es como la clásica parrillada, ¿no? Que uno, las brasas van abajo. No, en esta caja las brasas van por encima y le da un toque crocante a la piel del chancho, que sí, de verdad queda espectacular. Sí, hemos recibido muy buenos comentarios. ¿Qué le ha parecido? Bueno, ha estado delicioso, ¿para qué? Rico, rico, rico. O sea, yo, y mira, que primera vez que, como dice el joven, he escuchado que dice que la caja china ya, o sea, mucha gente ya la ha degustado. Pero nosotros, sí, al menos yo, primera vez que le he degustado, yo no sé qué cosa era, pero estaba riquísimo. ¿Le gustó? Sí. Ajá. Ali, entonces, ha sido una buena experiencia que los chicos del Monkey hayan hecho contacto con las familias del comedor de Nueva Esperanza, y en realidad de esto, como tú lo dijiste, se estrecha los lazos entre el Monkey y la ciudad de Hilo, la gente y el pueblo de la ciudad de Hilo, ¿no, Ali? Totalmente, totalmente, Magalita. La labor que estamos haciendo y desarrollando, lo hacemos con tanto gusto y con tanta dedicación, porque yo creo que la gente se lo merece, de verdad que... no me canso de decir qué increíble es esta ciudad, Hilo, y su gente es espectacular. La alegría que ella venía a visitar acá al fondo, al último comedor. ¿Le gustó la comida? ¿Qué tal? Sí, señorita, estaba muy rico. Primera vez que como esta comidita, pero está riquísima. ¡Vivo Chico Express! ¡No, sí, te esperamos! ¡Vamos! Un poco difícil, ¿no? Y que venga acá, el que menos va a querer venir. Como usted ve, es lo último.
Ya, pero ya no hay comedores. Ese es el último comedor. A ver, ¿usted no come arroz? No como casi, pero ahora, ¿qué le parece el arroz? Porque está como para contar el arroz. La ulera, ¿no? Excelente. Todo el menú riquísimo. Todo está a su punto. Lo felicito a Monty. Qué bueno. Felicito porque por esta ocasión que era inesperado, a mí me invitaron para venir aquí. Yo trabajo cerca en una obra, entonces le agradezco por este almuerzo, esta invitación, pero prácticamente para mí es un regalo. ¿Lo ha disfrutado? Sí, lo una disfrutado. Delicia. Una delicia, gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Y a usted qué le ha parecido el almuerzo? Bueno, yo no me estaba comiendo, estaba muy rojo y viejo. ¿Lo ha disfrutado? Sí. ¿Qué tal la experiencia, José Luis? Bien, muy bonita, las señoras muy atentas, no faltó nada, un poquito de plato chancho, pero se lo comieron más rápido de lo que demoró. Más se demoró, dice, la preparación que repartirlo. ¿Valía la pena la espera? Claro, valió la pena esperar hasta las 12:15, pero por algo. ¿Recomendaría usted que vayan al Monkey? Claro, sería, allá he visto que es un salón amplio, muy bonito, acogedor. El señor administrador, el doctor, los señores también que atienden, son una bella persona, he tenido la oportunidad y la suerte de ver a los jóvenes. Ok, José Luis, seguimos trabajando con otros comedores, ¿sí o no? Estás mandando. Ok. Be Monkey, my friend. 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 Y ustedes me dirán que eso fue todo en el comedor Villa Nueva Generación. Pues no, esto solo es un adelanto de lo que vendrá en el próximo programa, en el cual estaremos a conocer un especial sobre el trabajo que se realizó en el comedor de Nueva Generación en la Pampa Inalámbrica. De esta manera, el Monkey Fish abre sus puertas a toda la provincia de Hilo con su variedad de sabores que lo harán sentir como en casa. Pero, ¿y todo esto cómo se logra? ¿Quiénes están detrás de este equipo exitoso que le da el soporte y la calidad de los productos sanos y frescos que el Monkey Fish ofrece a toda su clientela? Pues acompáñenme y los conocerán. Hola Magali, mi nombre es Mila y soy la encargada de recepcionar los productos a diario en el Monkey para la cocina. Esto es nuestra hoja de requerimiento y normalmente nosotros hacemos un pedido un día antes. Venimos al almacén y Pepe, el encargado de darme los pedidos, es quien pesa y me da los productos para la cocina. En cocina nos estarás mandando un requerimiento, un pedido de insumos para el día. De acuerdo a esos productos, vemos lo que tenemos en el almacén para abastecerlo y lo que no tenemos ya lo solucionamos con el nuevo mercado. Iniciamos con el producto que ha llegado, iniciamos con la lista que ellos nos han solicitado y lo que tenemos al almacén lo apuntamos al producto que tenemos, a la cantidad que tenemos acá y a cocina que viene se entrega todo el pedido completo. El trabajo acá en el almacén, somos tres personas, el señor José Carlos, Marcelo Sánchez, que bueno, todavía no ha llegado, el señor entra a mediodía. La función es la siguiente: nosotros, nuestra función es abastecer tanto lo que es barra cevichera, lo que es la cocina, barra salón y los fines de semana lo que es la discoteca. Nuestra función en sí, nos tratamos de abastecer todos los productos que ellos pidan, ya sean desde vasos, productos para limpieza, porque la limpieza tiene que ser acá impecable siempre, temas lo que es pescados, mariscos, lo que es carnes, licores, tanto para barra salón, para barra discoteca. Y muy más adelante vamos también a habilitar lo que es la barra, la retrobar también, más adelante vamos a estar habilitando. ¿Y ese trabajo, cómo lo viste? ¿Sencillo? ¿Es un sistema que ustedes tienen que manejar con bastante precisión? Porque son ustedes los que se encargan de proveer todos los productos que necesitan el Monkey. Claro, sí, antes de empezar nos capacitaron, fuimos a Lima, hicimos una capacitación allá de 3-4 días, estuvimos en la discoteca Bizarro, queda por Miraflores, nos dieron el sistema que es similar al que estamos trabajando acá y gracias a eso estamos aquí y haciendo que sea exacto el control de los productos, tanto los licores y también lo que es productos de cocina.
Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Nacen con suerte. Es quien te quiere abrir las manos, muestra un trozo de aurora. Es su virtud. Son iluminados y todo el mundo los ama. Son grandes hijos de la fortuna. Comida, lo pasamos magnífico. ¿Usted de qué país viene? Yo vengo de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tiene ya en nuestro país, en nuestra provincia? De aquí hace 3 días que llegamos. ¿Y ha paseado por el malecón? ¿Cómo lo trataron? Sí, hemos paseado, sí. Yo lo caminé sobre la costa. Y es muy lindo, muy lindo, muy interesante. Felicitaciones a todos por el gran entusiasmo de llevar adelante esta ciudad, que es tan linda y tan privilegiada por la zona geográfica donde está y por la gente. ¿Le ha quedado ganas de regresar? A mí me encanta. Si yo soy mente, si el universo es mental, yo soy Dios, co-creador, y puedo junto con esa mente pensante superior, también co-crear incluso hasta universos superiores. Hay que empezar a jugar ya con esos conceptos y hacerlo cada día, pero claro, para ello hay que atreverse. Yo ya no digo creer, no hace falta creer, se trata de jugar a creer que puedo hacerlo y empezar a imaginar y visualizar. ¿Qué quiero crear? Quiero crear armonía a mi alrededor. Muy bien, pues voy a pensar, visualizar aquello que para mí es armonioso y que va a revertir en forma de armonía en mi vida, y sé que además va a ser armonía para todos los que me rodean. ¿A poco que hiciéramos esto unos cuantos seres humanos en la Tierra, ya estaríamos creando microespacios de serenidad y de equilibrio en la Tierra, que por mimetismo energético o simplemente como ejemplo para otros, serviría para que otras personas también quisieran probar a crear en sus propios espacios? ¿En qué consiste, por ejemplo, la serenidad o la paz humana? Cada uno entenderá la serenidad y la paz desde su sentir. A lo mejor para uno la paz es irse a la playa y está visualizándose en el Caribe. Para otros la paz es simplemente dejar de tener responsabilidades. Para otros la paz es simplemente no discutir con los demás. Que cada uno aporte desde su especial sentir lo que él considera que es paz, pero que lo visualice. Otros lo que querrán, a lo mejor, es simplemente auparse de la realidad física y atreverse a pensar qué ocurriría si no fueran físicos. ¿Qué ocurriría si se movieran en otras enjambres energéticos? Donde el ser o mi conciencia o mi poder mental se moviese de distinta manera como lo hace en la Tierra. Porque por atreverme,
Si todo es mental, puedo atreverme a pensar lo que quiera. ¿Quién me impide? Nadie puede impedírmelo. Muy bien, pues vamos a empezar a jugar. ¿Cómo sería yo? ¿Cómo sería mi conciencia? Moviéndose en frecuencias energéticas donde lo físico no fuese lo fundamental, sino, por ejemplo, las densidades energéticas, los colores, las vibraciones, los sonidos. Tenemos que atrevernos a imaginar lo que queramos. Cuanto más nos imaginemos, más lo vamos a crear. Sin limitaciones. Sin limitaciones. Y si lo creamos, puesto que ya sabemos que todo aquello que pensamos, sentimos, proyectamos e invocamos, se convierte en realidad, porque hemos tenido siglos de comprobación a través de lo que tenemos. Lo hemos creado todos. Vamos a probar a invocarlo desde el sentimiento más elevado nuestro, aquel que nos haga más felices, y visualizando con nuestra mente todo aquello que nunca nos hemos atrevido a pensar. Si somos capaces de aportar todo tipo de pensamientos, pero con conciencia, y entendemos por conciencia lo que ha sido pensado desde un sentir profundo y benéfico, al menos para ti mismo, que ha sido visualizado desde ese sentir y además ha sido invocado a través de la palabra, ha sido proyectado desde la palabra, ¿bien? Eso es crear con conciencia, eso es pensar con conciencia. Imaginaos qué mundo podemos conseguir crear entre todos. Y si encima hay consenso sobre lo que nos apetece crear, ya ni te cuento. Un alma múltiple que se atreve a pensar en grande, a lo Dios, que es como debería pensarse, con objetivos comunes, puede llevar perfectamente, y de hecho va a llevar, a la creación de nuevos mundos. Estamos en ese momento. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto.